Nosotros hemos presentado el día de hoy una petición a la Fiscalía para que el Instituto Geográfico Militar, que es el que imprimió las papeletas y las actas de escrutinios, revise y determine si esas papeletas y actas de escrutinios tienen o no la huella de agua, que es una huella de seguridad. Entonces el Instituto Geográfico Militar puede validar eso. Y si no hay ninguna papeleta con dudas, entonces no pasa nada. Y si no hay ninguna papeleta con dudas, entonces no pasa nada. Y con él, Byron Puga, jefe de gestión de artes gráficas en el Instituto Geográfico Militar. Miren, nosotros lo que estamos haciendo aquí como Instituto Geográfico Militar es validando justamente la originalidad de las papeletas. Por ejemplo, en la parte superior existe una trama que es una línea color celeste que con lupa ustedes van a ver un texto que dice elecciones segunda vuelta 2017. Luego podemos ver otra, las tramas de aquí son líneas sumamente finas, no se puede hacer con un software comercial. Tercera seguridad es el recuadro donde se hace el voto, todo es un texto que en realidad dice CNE, CNE, pero hay un error intencional que en una sola parte de aquí indica solo CN. Cuarta seguridad que le hemos puesto en la roseta del centro, aquí hay unos tres puntos en las papeletas donde está con una tinta color celeste que dice CNE y se puede ver con una lupa. Tinta reactiva la moneda, si cogemos una papeleta original le pasamos una moneda y va a aparecer el texto que dice presidente 2B. Y finalmente, lo que utilizamos para seguridad en pasaportes, que es el texto oculto, cuando vemos con una lupa en la parte oscura de las fotografías, vamos a ver que en realidad son letras y números. Hasta el momento todas las papeletas han sido auténticas. No hemos encontrado ni una sola papeleta que no sea original. Primero es hecho un papel de seguridad. Si le podemos ver en contraluz, van a ver el sello del CNE. Luego vamos a ver unas como pelusas aquí. Esas son fibrillas de seguridad. Y cuando utilizamos la luz ultravioleta, podemos ver otras luces, otras fibrillas más. Con este dispositivo, en cualquier papel, no funciona nada. Solo en el papel de seguridad. Ahí llora la cajita. Nosotros no hemos encontrado papeletas que estén aquí adulteradas ni falsificadas. Hasta el momento no hay nada. Como IGM podemos garantizar de que todas las papeletas son originales. El primero en ir a la cárcel tiene que ser Juan Pablo Pozo y tarde o temprano lo haremos. Tarde o temprano el pueblo ecuatoriano exigirá justicia. No quiero sonar que estoy defendiendo a nadie. Estuve en Ecuador, como usted sabe, y entrevisté en varias ocasiones al señor Pozo y me dijo que estaba dispuesto al recuento siempre y cuando presentaran las pruebas. ¿Por qué la Alianza Creo Suma no ha presentado una prueba de todas las actas que, según ustedes, no coinciden con las actas que ha subido a su portal el Consejo Nacional Electoral o con las actas que ustedes dicen que se falsificaron? Patricia, fue un fraude de doble vía. Cuando yo pregunté si esos votos alcanzaban para revertir la diferencia, cuando yo pregunté a la campaña que esos votos que se le dieron a uno que correspondían al otro alcanzaban para revertir la diferencia de más de 200.000 votos, la respuesta fue no, no nos alcanza. Claro, claro. Gracias por acompañarnos. ¿Quieren hacer creer? Discúlpeme que lo interrumpa, pero se nos acaba el tiempo. Por eso terminamos. Gracias, muy buenas noches.